Malvinas. Tengo sueño. Qué raro. Qué raro. Ha sido un viaje largo. Vamos 3 horas y media. Qué flor, no, pero imagínate, ahorita no hay tráfico porque es domingo, pero un día lunes a las 6 de la tarde, no me quiero imaginar cómo es. Imposible. El tráfico. O no encontrar sitio. Por acá estamos. Low battery. Nunca había venido por acá. Me gusta experimentar. Siguiente parada. Ya bajamos en la estación Ramón Castilla. Miren, estoy levantando. Eso, así es, perfecto. ¡Yuhu! Y ahora vamos a ir a Malvinas porque yo quería conocer. Y me olvidé decirles que me había provocado grabar el video de hoy y que ayer no había terminado de grabar mi video. Así que ya lo terminé de grabar hoy día en la mañana. Y acá vamos a ver un celular para el papá de Luis, para su tienda de ropa anónima. Si están en Trujillo, vayan a verla, está por California. Y qué más, después vamos a ir a almorzar, me imagino. Son las 4 de la tarde, creo. 3 y media, por ahí. Está libre. Y lo bueno no es solamente para el joven, lo bueno es para toda la familia, para toda la edad. Mira qué fácil. ¿Ha visto? Mira qué fácil. Si usted no logró, no es porque sea inteligente, no es porque no es inteligente, sino, ¿qué es lo que faltó? Un poco de tiempo, paciencia o interés de querer hacerlo. Nada más. Mira. Te vas a entretener ahí y tu rato libres. A ver qué pasó. Seguramente está mal logrado. A ver. Vamos a ver, una vez más. Dos cabezas, un par de clavos. Mira qué fácil. Simplemente agárralo acá así. Mira, a ver. 28, 28. Ya está. ¿Qué? Ya, claro, ahorita lo paso, me dije al manual, amigo. La colección es, viene y lo paso, los procedimientos, que llevas algo bueno. Oye, lo hacen un segundo. Ahí trabaja la mano, la vista. Agiliza la mente para los pelos. Quieres irte sabiendo, te enseña, no hay problema. Te digo que lo hago otra vez. Quieres irte sabiendo, te enseña, no hay problema. Cualquier modelo. Este es clavo. ¿Tienes enseña? A ver, otra vez. Ya llegamos. Ya estamos en la casa de Luisito. Y como ayer yo no comí tacos, vamos a comer ahorita. Receta, palta, frijoles, queso y pollito. Y las tortillas que venden en el metro. Bon también. Todo seguro que sí. Las que son bien grandecitas porque y no se te cae todo. Luis es una mala persona porque mientras yo como mal, miren cómo como yo. Y no me enseñó. Miren cómo tengo que comer yo. De un lado, y de un lado, de un lado. Es un envidioso. Me cae todo. Asu, ¿en qué me quedé? ¿Comiendo tacos? Últimamente me estoy olvidando de bloguear. No sé cómo se bloguea. Yo no sé. No, mentira. El papá de Luisito ya se fue. Lo vamos a extrañar. Y están limpiando, arreglando toda la casa de Luis. Porque si se dan cuenta, está todo un desastre vacío. Por acá. Porque están pintando los tubos que están estos de ahí, estos de color blanco todos, así que por eso han movido todo para evitar que se ensucie, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estuve viendo Esperanza Mía. La verdad es que cuando lo veo ya me pego y me olvido del mundo. Acá está. Y en un ratito ya tengo que ponerme a editar. Ahorita me estaba limando las uñas porque estaban un poco raras y ahora ya las siento como que este filo está un poco ancho, entonces ahora ya las siento más planitas, más naturales. Igual acá se me rompió,
Igual tengo que ir a retocármelas en una semana. Para cambiarme el color también. En un rato voy a seguir viendo Esperanza Mía. Ay, voy a grabar un video. Y mañana comienzo gimnasio. Ya grabaré cuando esté en el backstage para que ustedes vean un poquito. En el backstage, como buena. En el detrás de cámaras, esa cosa. Cuando ya esté grabando, para que ustedes vean, porque ustedes me han pedido que por favor grabe cómo es mi detrás de cámaras. Así que les voy a grabar. Estén muy atentos y sigan viendo el video. Ah, más bien, me he dado cuenta que hemos llegado a 1000 views en el segundo video blog, videoblog. En el segundo video que colgué en el canal de vlogs, así que les quiero agradecer mucho porque son 1000 views. ¡Woohoo! Muchos besos gigantescos. Estoy grabando la mitad del vlog de este día y me di cuenta, me acabo de acordar que ayer no terminé de grabar el vlog de ayer. No sé qué pasa conmigo últimamente. Tengo un sueño así que no tienen idea, que me da así demasiado sueño. ¿Qué? Tengo un sueño que me da demasiado sueño. Que en verdad, no sé, simplemente quiero dormir todo el día. No sé, será porque no he estado en actividad, entonces por lo tanto no me he convertido en una persona activa, sino he estado en sedentarismo totalmente. Cuando uno hace ejercicio, realmente si hacen ejercicio se van a dar cuenta que se van a sentir súper activos. Es más, quieren seguir haciendo ejercicio, van a querer hacer todo el día algo. Entonces su cuerpo cambia. Pero cuando no haces ejercicio, tu cuerpo se quiere mantener en un reposo eterno. Entonces yo creo que me pasó eso. Y bueno, nada, simplemente caí dormida y no podía terminar el vlog. Pero también es porque, bueno, ayer me quedé dormida y ya no grabé. Yo dije en el vlog de ayer que iba, bueno, el de hoy, que están viendo ahorita, porque esto lo voy a poner en este vlog que es de ayer. Dije que iba a grabar y al final no grabé porque no estaba de buen humor. No me sentía inspirada y tenía sueño, así que por eso prefiero no grabar. Porque voy a grabar si no me siento bien. Y bueno, nada, solamente despedirme y ya estén atentos porque en un ratito voy a subir el vlog de hoy día.